mis amigos, una vez más, a Demos una Vuelta. Mi nombre es Wilber. Mi nombre es Paola. Y hoy hemos viajado hasta Nagadoches para mostrarles a ustedes una de las iglesias más hermosas que se encuentran aquí. Es la Iglesia del Sagrado Corazón. Vamos y conócela. La ciudad de Nacogdoches se encuentra ubicada en el costado este del estado de Texas. El cristianismo llegó a la ciudad en julio de 1716, cuando el padre Antonio Margil de Jesús estableció la misión de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1840, la ciudad contaba con una comunidad católica de aproximadamente 75 anglos y 200 ciudadanos españoles, lo que se consideraba suficiente para establecer una iglesia. Se dice que el edificio de madera era la estructura más alta de la ciudad en ese momento, y estaba ubicada en la calle North Pecan, donde estuvo por casi 90 años, ya que en el año 1936 se inició su traslado unas millas más al sur entre la ciudad de Nacogdoches y Lufkin, donde estuvo por los siguientes 15 años. En 1951 de nuevo fue trasladada, pero esta vez a la ciudad de Center, Texas, donde estuvo hasta finales del año 2000, cuando el Monseñor Young inició el proceso para que la iglesia volviera a casa y se situara donde se encuentra hoy. En el 2011, se iniciaron las renovaciones para restaurar la belleza con la que se podía admirar en sus inicios. Su historia y recuerdos se encuentran plasmados en un pequeño museo dentro de ella. Es de admirar todo en ella, pero las ilustraciones de las 14 paradas del Via Crucis son realmente bellas, porque son figuras talladas en madera donde no se escapó ni el más mínimo detalle. Accesorios, túnicas, rostros, inclusive expresiones, se plasmaron en cada una de ellas de una manera sorprendente. La hermosa iglesia marcó el inicio de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. El proceso de compra de terreno y construcción de la nueva iglesia comenzó en diciembre 17 de 1985. Se finalizó la construcción el 26 de junio de 1992. La dedicación del edificio fue realizada por el reverendo Edmund Carmody. Al ingresar a la iglesia, nos da la bienvenida a una pila bautismal, con una figura que reconocemos de inmediato, la figura más representativa del cristianismo, una cruz, donde además el agua fluye en forma de fuente y al verla nos refleja el versículo Juan 4:14 que dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Al ascender sobre la pila detallamos aún mejor la forma de la cruz, misma forma que al seguir ascendiendo encontramos en la arquitectura del edificio.
como es de esperarse, encontramos unos vitrales que adornan la iglesia no solo con sus cautivadores diseños, sino con el juego de colores que se forman al pasar la luz por los cristales. En ellos se representan los apóstoles, y en especial encontramos un vitral donde está Jesucristo guiando sus ovejas, como símbolo de Él al cuidado de su iglesia. En el altar se hallan dos ángeles hincados de rodillas, lo que representa la veneración a Dios en los cielos. Tras un gran muro de vidrio se encuentra una pequeña pero acogedora capilla, donde también se celebra la misa en días y horas donde se espera la asistencia de pocas personas. Las esculturas principales las encontramos junto y tras el altar: María, Madre de Jesús, José, Padre Putativo, y desde luego el hecho más relevante de la Pasión de Cristo, la Crucifixión, con un escrito en latín a sus pies que en nuestras palabras dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te ha gustado el video, no olvides dar un me gusta, suscríbete y da clic en la campanita para avisarte que hay un nuevo video.